Casi, bueno, y sin casi inauguracional de la nueva edición del Celsius 2020 especial Apocalipsis. No se nos ocurría, yo creo, manera mejor de comenzar esta pandémica edición que... Y voy a hacer una biografía, además, monumental de Lovecraft, cuando está el trabajo de Scott de Cam, están los libros de Yossi, hay montones de trabajos en el ámbito anglosajón con los que a lo mejor pues me encuentro en desventaja. Sí, sobre todo, más que miedo, era un poco el temor de no tener aquí en castellano, digamos, fuentes para un trabajo de ese tipo. Aquí, como tú dices, solamente estaba la opción de Fortecam. Había algún ensayo por ahí que surgió a raíz del proceso de prensa y poco más. Y después enfrentarte sí a textos en inglés, material en inglés, y claro, aquí hay una serie de grupos de investigación que llevan décadas muy por delante de lo que somos nosotros. No obstante, cuando empiezas a leer un poco más allá de Sprague Camp, sí que te das cuenta de que merece la pena adentrarte, porque te das cuenta de que de Lovecraft no sabemos nada. Pues en castellano apenas sabemos nada, nada más que lo que tú has dicho, esos mitos del racista, que no quería saber nada con las mujeres, que estaba medio zumbado, que vivía solo, metido en casa. Luego resulta que cuando lees, pues si el año tiene 12 meses, el caso se pasaba 7 viajando, o sea, no sé qué clase de fierros ese, que no tenía amigos, o sea, un tío pues, que difícilmente con Facebook o Twitter podría gestionar la cantidad infinita de cartas que escribió. O sea, era un concepto mismamente ya como del solitario, por eso no lo llamamos solitario, sino que directamente lo llamamos caminante, porque sí mismo. De hecho, este texto es un texto de revisión, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, bueno, vale, casi todos los, no sé, si cualquiera de vosotros ahora me dice al azar algún autor, lo más probable es que tenga algún lado oscuro. Hay autores terriblemente oscuros y, bueno, hay que separarlos de su, digamos, de su obra. No sé, se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, a nadie se le ocurriría ahora, de momento, prohibir la música de Beethoven, y Beethoven era un personaje absolutamente odioso. Nadie se le ocurriría ahora pues prohibir la filosofía de Wittgenstein, y Wittgenstein era totalmente, vamos, camorrista. O sea, hay muchísimos autores de muchísimo peso que son realmente odiosos, realmente despreciables. Hace tiempo me preguntaron también esto mismo y me acordé, si yo ahora mismo dijese, por ejemplo, Newton, bueno, pues nadie diría, hombre, Newton, pues, la gravedad, el matemático y tal, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, esa gran frase de Newton de he visto el mundo porque me he subido a hombros de gigantes, tiene una frase así parecida, que Hawking lo cogió para un libro. Bueno, pues esa frase viene porque él se llevaba muy mal con otro científico, creo que era Hawke, no sé el nombre exactamente, que era enano y formado. Y este Hawke siempre decía que Newton le había plagiado no sé qué idea. Entonces Newton, con muy mala leche, dijo, sí, sí, yo he visto el mundo porque me he subido a hombros de gigantes, porque como este era enano, era una manera de acusarlo. Y sin embargo, pues esa frase hoy en día es como el culmen. Dijo, qué modesto ese hombre, ¿tajo? Pues no, pues era una cabronada, no es muy mala leche, ¿sabes? Así que era una... te está riendo de la desgracia del pobre Hawke. Pues yo creo que...